acaba de entrar al país, que acaba de entrar a Costa Rica, lo que tiene que hacer es hacer una cita a inmigración. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues verdad que se hace a través del 1311, opción 2, luego opción 1. Uno tiene que tener sus documentos a mano porque te piden la información. Por ejemplo, tienes que tener tu cédula nicaragüense o, si son personas menores de edad, su partida de nacimiento. Eso es lo primero que se tiene que hacer, hacer la cita en inmigración. A las personas nicaragüenses no los atienden sin cita. Ya teniendo esta cita en el 1311, ellos te dan un comprobante de tu cita. Este comprobante es muy importante, porque en este comprobante, digamos, se demuestra que vos estás iniciando un proceso. Digamos, no se entiende que estés de manera irregular en el país porque ya estás esperando a tu cita en migración. ¿Qué es lo que pasa? Es que sí, a veces estas citas están muy largas. Si llamamos el día de hoy a pedir una cita de una persona, las citas están para noviembre, diciembre. Esperamos a que llegue nuestra fecha de cita en migración. Vamos a migración el día y la hora que nos corresponde. Y ese día, ahí las personas llenan un pequeño formulario con información básica, como nombre, apellido, motivos por los cuales salieron del país, ¿verdad? Que en este caso, que son, recalcamos, ¿verdad? La solicitud de refugio para personas, pues, que su vida corría riesgo en su país. Ahí mismo, pues, ya te entregan un carnet de solicitante de refugio con ya tu permiso laboral. Empieza a servir como permiso laboral hasta 3 meses después que tenés el primero. También es muy importante saber que en esa primer cita, cuando te dan tu primer carnet, te dan una hojita blanca en la que dice tu fecha de cita de elegibilidad. La cita de elegibilidad es como el corazón del proceso de refugio, porque en esta cita es donde las personas demuestran, mediante su relato, o idealmente, ¿verdad?, es tener pruebas, pero también el relato de una persona es válido, y demuestran de que su vida corría riesgo en Nicaragua. Y entonces, después de eso, esperando un tiempo en el que las autoridades, pues, ven tu tema, te dicen si sos una persona refugiada o no, te entregan una resolución diciéndote si sos una persona refugiada o no. Hay personas que ofrecen este servicio de hacer la cita para solicitud de refugio por primera vez a terceros, y realmente sí se puede, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado, porque como hay personas honestas que hacen el trabajo, ¿verdad?, de hacerte el favor, digamos, pero igual al final te está pagando por el servicio, ¿verdad?, de hacer la llamada, hay personas que, y están muy registrados, que te entregan una cita falsa. Tristemente, las personas llegan a migración esperando que ese día le atiendan y les dicen: nosotros no tenemos registro de usted porque la cita era falsa. En Nicaragua tendíamos mucho a que el amigo, el no sé qué, ¿verdad?, siempre a buscar esto, a saltarnos los procesos. Y acá eso, pues, no es posible. Sigamos los procesos regulares que tienen. No nos dejemos también engañar, porque yo entiendo que a veces, por la necesidad de que queremos la cita ya, viene una persona y nos dicen: ah, sí, dame 20 mil colones. Y eso es como la cifra más baja, pero nos han reportado cifras mucho más altas, que les dicen: dame 20 mil, 50 mil colones y yo te consigo la cita para mañana, pasado mañana. Y al final es una estafa. Al llegar a un país, lo primero que tenemos que hacer es nuestras redes de apoyo. Por ejemplo, buscar a las personas que uno ya sabe que están en el país, que por lo general estas personas que ya tienen rato de estar en el país también conocen este tipo de organizaciones. ACNUR, por ejemplo, creo que es una de las primeras a las que las personas tienen que presentarse, porque también, pues, ACNUR levanta un registro de todas las personas solicitantes de refugio que están en el país. También ACNUR logra acceder, por ejemplo, a seguros médicos o algunos otros tipos de apoyos que pueden brindar. Hay otras organizaciones también que trabajan temas de empleabilidad, que también es muy importante que las personas que están migrando puedan acceder, ¿verdad?, al sistema, a acceder al laboral. Y, pues, por ejemplo, Fundación Mujer es una fundación que da diferentes cursos de empleabilidad, pues, para mejorar cada una de las habilidades que tienen las personas. Hayas, ACNUR,
el Servicio Jesuita para Migrantes. El Servicio Jesuita para Migrantes es una de las organizaciones que más amplio apoyo a diferentes poblaciones logra dar, porque digamos, ellos no se especializan solamente en personas nicaragüenses. Ellos dan pues a todas las diferentes nacionalidades de personas migrantes.